dos horas por la noche, dos horitas son. Pero eso es todo, tampoco muchos dramas, ¿sabes? Gente, habemos planos. Esta noche me ha salido un plan. Así que esta noche, sus abandón. Habrá directo, lo siento. Así que, Pau, tú me tenías que enseñar cosas. Eso es lo que te iba a decir, tú me tenías que enseñar cosas. Hacemos hoy un directo cortito de Assassin's Creed y nos vamos a Minecraft. Cortito me refiero de Assassin's Creed, en plan. Cortaría esto para pa tener la división bien y empezaríamos una de Minecraft. O cortaría de alguna forma con lo que fuera. Tampoco mucho drama. No hace falta. Ah, bueno. Pues mañana volveríamos tope. Es que le he dicho a Joshua, pues la verdad, en plan, coño. A ver, si yo puedo quedar todos los días. Pero avísame con tiempo. Le he contado lo del servidor nuevo. ¿Sabes? Y al final es eso. O sea, yo soy una persona muy sencilla. Coño. Yo te he dicho, si necesitas eso, a mí no me molesta parar a las 6 y pasar 3 horitas en Minecraft. No creo que enfrentarme a esas aguas con este barco. No, que tampoco mucho drama, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Pero te quedas al menos escuchando o te vas de pirarte, en plan? Bueno, chao. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa, Estelle? Quien haya sido no se ha llevado nada. Licino, ¿estás bien? No está. Los bandidos que mataron a mi pater tienen a Timoteo. ¿A dónde han ido? A las ruinas de Micenas. Tienes que ayudarlo. Hostia, Estelle, si te enteras de algo, por favor avísame, porque yo no te... Sí. De hecho, por eso quiero que el canal tire para adelante y esté haciendo todo lo posible para ello, ¿vale? Porque si conseguimos que el canal tire en 2023... Voy a poder conseguir cosas que estoy consiguiendo alguna que otra cosita, pero me faltan números. Cuando digo alguna que otra cosita, digo cosas que nos van a interesar a todos. A mí, porque es un puto sueño, y a vosotros por el contenido que voy a poder generar con ello.
Ah, por cierto, creo que voy a quitar el timer de lo del Twitch Prime. Porque al final no he visto mucha diferencia. Ok. ¿Y el DLC tiene que ver con algo que tenga que ver con Mirage? Ok. No, no entres en mucho detalle porque... Jaja, lo vamos a pasar cuando eso, pero... casi todo. Esto será sencillo. ¡Vuelve aquí y pelea! Vale. Vale. Sí, dímelo por privado en Discord. Timoteo, tenemos que salir de aquí. ¡Timoteo! El DLC no lo he jugado porque cuando yo me pasé el Valhalla no existían DLCs. Hay que tener en cuenta eso. Por eso prefiero no saber nada. Puesto que imagino que... Como todo. O sea... Al final es... Si sabes cosas, es como que se te quitan las ganas de jugarlo directamente. Timoteo, se acabó. ¿Dónde están? Malditos espartanos, ¿dónde se esconden? Estás a salvo, Timoteo. Lo prometo. ¿Cassandra? Sí, soy yo. Ya estás bien. ¡Timoteo! ¡Estás a salvo! Has vuelto a salvarnos, mercenaria. Y de varias formas. La portadora del águila no os ha salvado todavía. Por fin conozco a los hijos de Diocles. ¿Quién eres? Soy el socio de Diocles. O más bien, lo era, hasta que tuve que cancelar nuestros acuerdos. ¿Quieres decir que lo mataste? Como último recurso. Nuestra colaboración financió las partidas de Diocles durante años. Su error fue apostar con los dracmas que me robaba, no con los que ganaba para mí. ¡Mientes! Es imposible que nuestro pater trabajase para ti. Creed lo que os parezca. Eso no cambia el hecho de que Diocles me la jugó. Te has cobrado la deuda con la sangre de Diocles. ¿Qué quieres de Licino y de Timoteo? Iba a saldar la deuda de Diocles con sus hijos, pero tú eliminaste a mi mayor competidor en Corinto. ¿Fue un placer? Me hiciste un favor, así que estoy dispuesto a dejarles ir para devolvértelo, mis dios. ¡Él mató a mi pater! ¿De verdad piensas dejarlo escapar? Eso, Mistios, ¿piensas dejarme escapar?
No, vas a pagar por lo que hiciste. Está bien, portadora del águila. Vale. Gracias por salvarme, Cassandra. Hay algo que quiero decirte desde hace tiempo. Yo también debo hablar con Cassandra. Cuando estoy contigo, la oscuridad de mi interior desaparece. Creía que no volvería a sentirme feliz. En realidad, vosotros os conocéis gracias a mí. Los hados han hablado. Los dioses nos han reunido. Lo siento dentro de mi alma. Lo siento, Licino, pero Timoteo tiene razón. Siento algo por él. Supongo que lo entiendo. Os dejo solos. Quiero ir contigo a todas partes. Solo hay que verlo. Vale. Vale. Hostia, pues sería una puta fantasía que eso pase, ¿eh? Ahora, por cierto, aprovecho a decir. Si te acuestas con Timoteo y te acuestas con Licino, aquí se va del desmadre, puesto que Licino dice abiertamente que os habéis acostado y Timoteo dice abiertamente que os habéis acostado. Hostia, si lo enseñan dentro del Valhalla, putada, para mí al menos. Porque no voy a poder verlo aquí con vosotros en plan ¡vamos! Porque, jaja, todavía no tengo Valhalla. Mis tíos, podría comprar tu tiempo. Pareces más inteligente que el mercenario medio. Puede que tanto como la propia Atenea. Habla sin rodeos, anciana. Solo digo la verdad, Cassandra. ¿Me conoces? No finjas sorpresa cuando tu leyenda te precede, Cassandra, la portadora del águila. Tengo unas tareas que alguien de tu reputación podría completar. Pero si no estás a la altura... ¿Qué clase de tareas? Para empezar, una prueba de juicio. ¿Qué dios es más peligroso, Poseidón o Apolo? La respuesta yace en una tumba cercana. Solo es un acertijo. Los acertijos son muy reveladores y rentables si los propongo yo. Enséñame lo que vales resolviéndolo en el cementerio junto al santuario de Atenea. De acuerdo, resolveré el acertijo. Ok. ¿Qué dios es más peligroso? Hola, buenas. Daré por hecho que no se refiere literalmente al dios. Yo le tengo muchas ganas al juego y me gustaría pasármelo de salida. Era buena idea llevar barcos por tierra.
Pero al mismo tiempo me da miedo de jugarlo de salida. O sea, solamente lo jugaría de salida si sé que el canal va guay. Porque no quiero encontrarme un Valhalla, tío. Es que me da miedo. Me da miedo encontrarme un Valhalla. O sea, es pagar 60 pavos, 50 pavos, 70, lo que cueste. Y encontrarme que está roto. Sí, bueno, a ver, en ese aspecto voy más tranquilo, sabiendo que ya de por sí han dicho que va a ser un juego más pequeño, voy más tranquilo. Pero aun siendo un juego más pequeño, no deja de ser un Assassin's Creed. Quiero decir. Vale. Aquí yace mi hermano, un hombre valiente. Fue elegido para enfrentarse al enemigo que amenazaba la aldea. Pero su barco se hundió y los tiburones dieron cuenta de él. En esta tumba descansa lo poco que queda de él. Vale, punto para Poseidón. Una maqueta de barco ofrecida a Poseidón. Es evidente que alguien temía morir en el mar. Los tiburones están a las órdenes de Poseidón, como todas las criaturas marinas. ¿Será él el dios más peligroso? Ya, por eso. Uy, 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 uy. Protégenos del diente que rasga y la bestia que muerde. Parece la oración de un niño. Aquí yace mi padre, un sencillo granjero. Un león le hizo trizas mientras cosechaba el grano. Que los dioses le concedan paz. Una placa dorada con un sol grabado. Una ofrenda dedicada a Apolo y a su vigor juvenil. Los leones son bestias doradas con melenas como el sol. Sin duda los favoritos de Apolo. ¿Le convierte esto en el dios más peligroso? ¡Tú! ¡Sé bien quién eres! ¡Atenea te envía para matarme! ¿Pero por qué piensas eso? Me iban a juzgar por asesinato, pero un gran fuego quemó el juzgado y todas las pruebas. Salí impune. Pero últimamente estoy soñando con Atenea, que me dice que conoceré su justicia. Y aquí estás. Sí. Soy una emisaria de los dioses. Como me des problemas, acabaré con tu miserable vida. Sé lo que me dijo Atenea, y encontraré la muerte espada en mano. Ya he visto suficiente. Ahora responderé el acertijo de esa anciana. La verdad es que me he quedado exactamente igual, no sé vosotros. O sea... Apolo con el sol y... Y los leones, que en
sí son bastante más peligrosos que un tiburón, puesto que siempre vas en un barco, pero con Poseidón te puede hundir el barco y comerte el tiburón, el calamar, el kraken, el... la ballena, el gurulgulú, el gurulgulú, el gulugulú y el furuburú. Pero... bah, quiero pasarme del 4, tío, ahora para ver al gulugulú. O al 2. O... mira, ¿sabes lo que te digo? Están casi todos. Y el Rodolfo, que es un híbrido, exacto. Has pasado un buen rato en el cementerio. ¿Qué has encontrado? ¿Cómo sabes con certeza que estuve? Tengo mis métodos. Por el barro en mis sandalias, mi mirada, tienes pinta de descifrar muy bien a la gente. Quizás. Pero ahora quiero que me digas qué dios es más peligroso, Poseidón o Apolo. ¿Por qué te interesa tanto saberlo? Porque tengo dos tareas que requieren la atención de un Mistios. Aunque la más sencilla la podría hacer cualquiera. La más peligrosa te la adjudicaré a ti, naturalmente. Ambos dioses son peligrosos. Pero conocí a un hombre que afirmaba que Atenea le ordenó matarme. Qué peculiar. Si pudiera oírte, seguro que a la diosa de la justicia le haría mucha gracia. Había que probar. ¿Nos la jugamos con Apolo? Es que Apolo... los le... es que a mí me da más miedo un león con hambre que un tiburón. Sinceramente. Un león atacó a un granjero que estaba cosechando sus tierras. El ataque de una bestia dorada bajo el sol resplandeciente. Tuvo que ser obra de Apolo, sin duda el dios más peligroso. El oro es un peligro seductor en muchos sentidos. Apolo parece una buena respuesta. Veo que asientes. Has sopesado sabiamente el asunto. Me parece bien. Toma, esto es por tu valoración. Decías querer oír mi juicio, pero pareces estar juzgándome. ¿Tú crees? Piensa que un león no suele atacar a granjeros sin motivo. ¿De modo que crees que algo empujaba al león a obrar de forma extraña? Seguro que logras averiguar qué es y ayudar a los lugareños con el problema del león. Están en Argólide, al este del campamento de Hipernestra. Veré qué puedo hacer. Ok. Vale, a ver. Que por cierto, en la Argólide hay... hay misiones. No hay remisiones. No hay remisiones. No hay remisiones. No hay. Vale. Hostia, quedan.
Queda muy poco, tío. La que estoy haciendo, esta, esta y esta. Solo. Lo terminamos hoy, ¿eh? Paula creo que se ha ido. La voy a avisar porque me hacía ilu que viese el final. Pero bueno. Hola, lobo. Vale. Suelen dejarse caer por aquí. ¿Qué quieres? Arreglar vuestros problemas con los leones. ¿Cómo supiste de la maldición de las bestias? Visitando la tumba de un granjero que cayó víctima de esa maldición. Lo siento mucho. Gracias. Me reconforta saber que puedo confiar en la bondad de los desconocidos. Cuéntame más sobre eso. Es terrible. Los leones están atacando la aldea, matando al ganado y destruyendo nuestras reservas. Y uno de ellos mató a mi sobrino. El león escapó con una pierna en su boca. Es algo indescriptible. Lo raro es que no se lo comiese entero allí mismo. Hay que tener la mente rápida como Atenea para darse cuenta de eso. Los leones vienen nadando desde la isla de Gina para atacarnos. Ya nadie se atreve a echar sus redes. Localizaré a esas bestias. Gracias. Ojalá los dioses te dejen levantar la maldición. ¿Sabes lo peor? Que creo que